noches, bienvenidos a Federico Cuenta con Vos. Nosotros, como siempre, estamos encantados aquí de saludarlos, de contarles todo lo que acontece en la semana, todo por lo que trabaja esta ciudad día a día. Y bueno, alcalde, bienvenido. Bueno, Nati, un abrazo, pues. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo súper bien, pues con muchas noticias entonces para este programa. Yo quiero que iniciemos contándoles a nuestros televidentes que estamos en el Dan Carton, en el Congreso Internacional para un enfoque multidimensional de la lucha antidrogas. Alcalde, muy importante bueno, para la pero ciudad. Pero antes de eso, pues felicitemos a Vanessa, que ya es mamá. Que ya tuvo a Agustina, que está divina esa muñeca, que la felicitamos. ¿Usted, ha visto mucho las fotos de esa muñeca? No, ya la vi, que sea Vane las que las muestren ya públicamente, pero está claro espectacular. Sí. A Vane, que la gente la quiere tanto también y la sigue en el programa, decirles que está súper bien, está cuidando a esa muñeca y bueno, feliz. Le fue muy bien a ella y a su familia, un abrazo. Y bueno, Agustina, esperamos conocerla muy pronto personalmente. Claro que sí, aquí la traemos al programa, ¿sí? Así es, y felicitaciones a usted también, que estuvo de cumpleaños. Gracias, Nati. Gracias. ¿Cómo le fue, alcalde, en el cumpleaños? Bien, cumplir año es muy bueno. Cumplir año, no. Y que lo consientan, ¿sí lo consienten? 44 añitos. Ah, no, pelado. Oye, oíste, Nati, no, sí. Igual ese día, pues, no pude celebrar mucho porque ese día me tocó viajar a Bogotá, fue el miércoles. Sí. Debía viajar a Bogotá porque teníamos la reunión en la Corte Constitucional, que vamos a hablar un poquito de eso. Sí, entonces sí. Hablamos de este tema entonces, que tú ya pusiste. Por aquí. Ajá. ¿Por qué estamos acá hoy en este momento, en esta cumbre? En este momento hay una cumbre mundial de lucha antinarcóticos de todos los países del mundo. Es como el mundial de fútbol de lucha contra narcóticos. Así es lo que está acá. Acá están las agencias más importantes del mundo que luchan contra la droga. Sí. Y contra todas estas mafias que tanto daño hacen en el mundo. O sea, ¿que por qué Medellín? Pues porque es como un reconocimiento a una ciudad que de cuenta del narcotráfico llegó a vivir lo peor como sociedad. Sí. De todo el dolor, de todo lo que llegó a vivir. Y mira cómo los tiempos, es increíble cómo van encajando. Solo hace 2 días se cumplían 25 años de la muerte de quien tanto daño le hizo a nuestra ciudad y al mundo. Y hoy está aquí el Congreso Mundial de Lucha contra Narcóticos. Entonces, contra el narcotráfico, o sea, que es mostrar una ciudad que pasó de vivir lo peor a una ciudad que es resiliente y que viene luchando en contra de esos flagelos, pero a través no solo de los organismos del Estado, sino también con educación, con oportunidades, todo el enfoque integral. Y lo que hablábamos ahora en la instalación con los señores generales y las delegaciones de todo el mundo era que hay que dar una lucha frontal en contra de estas estructuras, que hay un tema de aumento de cultivos ilícitos en el país que es muy delicado y que eso ha hecho que se haya complicado la situación de orden público en todo el país. El país pasó de hace unos años de tener 40.000 hectáreas a tener hoy más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Entonces ahí se tienen que tomar unas decisiones. Segundo, que no es solo el tema del cultivo ilícito, sino toda la cadena criminal. Hay que perseguir la plata del narcotráfico, lucha contra el lavado de activos, extinción de dominio, más todos los factores sociales. Entonces, bueno, estar acá, la verdad, para nosotros es un orgullo. Les decía, no solo para mí como alcalde, como ciudadano, que nos tocó vivir esas épocas tan duras. Yo les agradezco mucho que estén acá. Y aquí van a salir conclusiones muy importantes y resaltan mucho lo que ha pasado en Medellín estos años y, por supuesto, valoran y respaldan y apoyan esa lucha que tenemos en contra de esta estructura. Está muy en concordancia, alcalde, con esas estrategias para la lucha contra las rentas ilegales, que es también otro tema que afecta a la ciudad. Hay que atacar la cadena criminal, Nati. Esto no es solo las capturas se han logrado. Nosotros llevamos más de 122 jefes de estructuras criminales capturados, más de 2.700 integrantes. Pero no es solo la captura, estas estructuras, desde que la renta criminal siga viva, la organización sigue siempre vigente. Claro, hay que atacar la renta criminal y eso es en lo que nos tenemos que enfocar cada vez más y es eliminar esos factores de riesgo. Alcalde, hablando justamente de esas rentas criminales y de todas estas mafias y problemas que afectan a la ciudad, hay una mala noticia que se generó el viernes pasado, sobre todo para las familias de esos 3 desaparecidos desde el mes de septiembre. Usted recibió esa lamentable noticia que sus cuerpos fueron hallados. Hablemos de eso. Mira, lo primero es, y lo que yo siempre he querido es, mire, que Medellín cese la violencia. O sea, qué dolor y qué tristeza que 3 jóvenes de nuestra ciudad, Andrés, Santiago y Jaime, hayan terminado asesinados por estructuras criminales. Esa estructura criminal, ya se lograron unas capturas de quienes hicieron eso, la estructura criminal de la Torre, que han generado confrontación en sectores como San Javier, como una 13, que han hecho mucho daño.
y vamos tras ellos. Unos ya están capturados y otros los vamos a capturar. Pero qué tristeza que estos hechos ocurran. A mí la verdad me duele en el alma. Yo creo que son de los momentos más duros que me ha tocado enfrentar como alcalde, al momento de recibir la noticia, de saber que fueron encontrados y yo mismo tener que contar a las mamás. No te imaginas el dolor. Estoy reunido con Claudia, con Marisol, con la otra Claudia, contándoles la situación de sus hijos. Pero las hemos acompañado en todo este proceso allá a sus familias. Hoy justamente fue la misa. Allá estuvimos acompañando también como equipo, como alcaldía. Y el mensaje que yo doy es frente a la reflexión a la vida. Mira, yo pensaba en momentos donde uno tiene tanta frustración, tanto dolor y tanta rabia, es en últimas cuál es el mensaje que debe quedar, y es que no hay nada más importante que la vida. Yo alcancé a escribir por ahí una cartica. Sí, la publicó en el momento, redes sociales. Y yo te digo, yo cuando hablaba con las mamás, eran tantos los sentimientos que me venían a la cabeza, al corazón, porque pues yo también soy papá. Claro. Entonces uno dice, definitivamente, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Así no estemos en situaciones como las de hace unos años. Solo una muerte cuenta y tiene que dar mucha tristeza. Y genera profundo dolor a las familias. Yo lo que creo es que hay que insistir que no hay nada más importante que la vida. Sí, recobrar que lo valor. Peor que hizo la mafia en nuestra ciudad fue tergiversar esos valores, cómo le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. Cómo tenemos que cambiar esa realidad y que nosotros sí tenemos que avanzar realmente en ese propósito. El mensaje ese día y hoy a los padres de familia que nos escuchan y nos ven es, miren, abracen a sus hijos, hablen con ellos. La familia es lo más importante, que nuestros hijos estén rodeados en un ambiente donde haya amor y disciplina. Y disciplina, alcalde. Amor y disciplina, las dos son absolutamente necesarias. Es muy importante que esto es un tema del hogar, de los padres de familia. Que nuestra ciudad se ha transformado mucho, pero que la transformación sobre todo tiene que ver transformación como sociedad. Esa es la invitación que yo le hago a nuestra ciudad y a nuestra gente. Tenemos una ciudad maravillosa, pero depende de nosotros, de todos, hacerla mejor. Entonces ahí seguimos, Nati. Sí, alcalde, justamente esa trágica noticia empañó lo que fue un poco su recibimiento, la alborada de Navidad. Usted no pudo acompañar, obviamente, los alumbrados, pero ya Medellín se iluminó y recibió entonces esta alborada con conciertos y con muchas actividades culturales. El viernes culturales. Arrancó la actividad cultural, se prendieron los alumbrados. Yo, te soy muy sincero, yo estaba programado para llegar a esta actividad. Yo después de estar con las mamás y a la noticia, yo no me sentía bien como persona decir, yo no voy a ir a prender un alumbrado. Yo creo que hay que saber los momentos también. Me quedé acompañando a las mamás. La ciudad ya se iluminó, ya llegó la Navidad. Y yo contaba cómo ese día llega la Navidad para miles de familias, pero cómo había una familia, tres familias que sufrían, o muchas otras. Entonces el tema es siempre seamos solidarios. Lo otro es que ese alumbrado está espectacular. Yo invito a la gente a que vaya. Quiero decir que el viernes, que fue la llegada de diciembre, que es esa famosa alborada que se hacía con pólvora, sí hubo mucho pólvora, pero cada vez menor. Hoy tenemos ese día presentó una reducción del 80% del número de quemados. Antes, en años anteriores, se daban ese mismo día 25 quemados, 17 quemados. Ese día hubo un solo quemado, que para mí sigue siendo mucho. Uno es mucho. Es que uno sigue siendo víctima de eso. Tenemos que llegar a cero. Y la invitación a nuestra gente es, miren, ojo con la pólvora. Yo firmé el decreto donde se prohíbe la fabricación, el almacenamiento, la comercialización, el uso y la tenencia de pólvora. Alcalde, hay que hablar de la operatividad. Cuidar a nuestros niños. De la operatividad para contrarrestar esas personas, esa venta ilegal. Y ahí va, y la gente viene ayudando, pero yo quiero destacar es que cada vez hay mejor comportamiento. Sí. Vamos con una reducción importante a hoy. Ya habíamos logrado reducción en 2016, 2017, ahora el 2018. Imagínate que en 2015 nosotros recibimos la ciudad el 1 de enero del 2016. El número de quemados en 2015 fueron 80. Luego en 2016 fueron 30. Y luego en 2017, el año pasado, 25. O sea, superar esa cifra donde ya habíamos logrado reducción de más del 70% era difícil. Y íbamos reduciendo. Y yo le digo a la ciudad, hasta que lleguemos a cero. Primero, cuidar a nuestros niños. Segundo, a nuestros animales. Mira, los animales se afectan mucho con la pólvora, mucho. Y el tema también de la calidad del aire. En la zona de la ciudad donde más se tiraron, donde más se tiró pólvora, ahí mismo marcó en las estaciones de monitoreo cómo se deterioraba la calidad del aire en esas zonas. Entonces, es un tema también ambiental y es un tema cultural. O sea, cambiemos
esas tradiciones que no nos llevan a nada, cambiémoslo por tradiciones buenas, culturales. Y para eso Medellín se prendió con fiesta, con actividades artísticas, con conciertos. Yo sí fui al concierto acá. Fuiste, estuvo espectacular. Estuvo espectacular. Imagínate que tenemos en este momento, desde el 30 de noviembre hasta acabar la Navidad, tenemos 3.400 artistas locales de Medellín por toda la ciudad. Llevando arte y cultura por la ciudad en los alumbrados. Yo invito a la gente que vivamos esta Navidad en familia, que la disfrutemos, a que seamos pues muy felices entre todos. Así es, alcalde, ¿usted le parece entonces si damos paso al resumen de todos los hechos de la semana? Listo, entiendo que hoy vamos a hablar de las buenas noticias de Medellín, ¿cómo vamos? De las buenas noticias de Medellín, donde resalta también lo que ha venido pasando en la ciudad en materia de todos los temas de educación, de salud, de deporte, todos los temas de gestión. La gente siente que la ciudad va mejorando, la gente siente que hay más optimismo. Hay una noticia que a mí me parece muy bonita, es cuando la encuesta de percepción ciudadana de Medellín, como vamos, dice que el 81% de la gente de Medellín se siente orgullosa de nuestra ciudad. Hay que trabajar es para que todos nos sintamos orgullosos, pero es una buena cifra. Estamos seguros, orgullosos, y bueno, son resultados entonces que se van viendo en la percepción que las personas tienen de nuestra ciudad y cómo se trabaja día a día por la ciudad. Entonces aquí están los resultados y todas las actividades que se llevaron a cabo esta semana. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó el jueves 29 de noviembre ante la Corte Constitucional en Bogotá las acciones que emprende la actual administración municipal para atender a las víctimas de desplazamiento forzado que han llegado a la ciudad y las que han sido expulsadas dentro del territorio. Entre 2012 y 2015 se reportaron 43.928 casos de desplazamiento intraurbano en la ciudad. Sin embargo, esa cifra se ha reducido a 9.856 entre 2016 y lo corrido de 2018, lo que equivale a una disminución del 77.3% entre ambos periodos. En su intervención, el alcalde destacó que la reducción de los casos de desplazamiento en la ciudad va ligado a la contundente lucha contra la criminalidad. La ciudad ha atendido humanitariamente a la totalidad de las personas que han acudido a los 4 centros de atención a víctimas con los que hoy cuenta la alcaldía. Decenas de medellinenses cambiaron la pólvora por bailes y risas para recibir diciembre hasta la 1 de la mañana. Disfrutaron de la gran alborada cultural y artística que tenía dispuesta la alcaldía de Medellín en distintos puntos de la ciudad. Esta alborada cultural, que contó con la presentación de comediantes y grupos de música parrandera, se realizó en Castilla, Aranjuez, San Javier, El Popular, Manrique y El Poblado, donde cientos de familias prefirieron el arte, la cultura y la recreación para recibir la Navidad bailando al son de la música decembrina. Durante todo el mes de diciembre, la Secretaría de Cultura de Medellín estará realizando diferentes actividades para celebrar la Navidad. Para más información pueden ingresar a medellin.gov.co. Un grupo de 15 uniformados de la Policía Metropolitana de Medellín se capacita con policías holandeses para aprender a patrullar en bicicleta y usar este medio de transporte como un arma de defensa. El uso de la bicicleta por parte de la policía es común en países europeos. Los uniformados holandeses aseguran que para Medellín esta práctica traerá muchos beneficios. El entrenamiento dura 80 horas e incluye clases teórico-prácticas para que los policías capacitados puedan replicar sus conocimientos para ampliar el grupo de patrulleros en bicicleta el próximo año. Aunque inicialmente son 15 los policías que patrullarán en bicicleta, el propósito es que los demás aprendan las maniobras necesarias para así estar más cerca del ciudadano. Según cifras oficiales, en Medellín el 86% de las mujeres que son madres por primera vez a los 15 años de edad suelen quedar embarazadas nuevamente o incluso por tercera vez antes de cumplir los 20. Esta realidad es la que buscan revertir con estrategias como Escribe tu nueva historia. Esta iniciativa, que inició con 100 adolescentes, les brindará acompañamiento especializado para garantizar entornos adecuados a sus hijos y asimismo prevengan nuevos embarazos en el corto plazo. Medellín logró en 2017 terminar con 5.699 casos de embarazo adolescente, la cifra más baja desde 1999. Este año los programas de prevención del embarazo adolescente en Medellín se concentraron en Popular, Manrique, Villahermosa y San Javier, por ser estas comunas donde más casos se han registrado. La Secretaría de Movilidad de Medellín comenzó a trabajar con sus primeros 7 vehículos eléctricos que contribuyen a mejorar la calidad del aire en nuestra ciudad. De estos vehículos, 3 son tipo furgoneta con capacidad para 5 agentes de tránsito y 4 pequeños donde se pueden desplazar 2 agentes. Con la compra de los nuevos carros eléctricos por más de 400 millones de pesos, la Secretaría de Movilidad busca comenzar a renovar su flota de vehículos.
Estás viendo Federico Cuenta con Vos. Estamos de regreso en Federico Cuenta con Vos y vamos a hablar de algo muy importante, alcalde, porque Medellín nuevamente se puso a calificar los indicadores de percepción de calidad de vida y usted ya nos va a contar cuáles fueron esos resultados. Bueno, Nati, a ver, yo le cuento un poquito pues a la gente en qué estamos. Sí. Medellín, ¿cómo vamos? Es una entidad de nuestra ciudad que es independiente del gobierno, inclusive pues es, nace de la unión y del esfuerzo de muchas entidades privadas de Medellín. Medios de comunicación, por ejemplo, como El Colombiano, que a nivel nacional también como El Tiempo, Cámara de Comercio, universidades también como UNAFID, entidades como ProAntioquia, cajas de compensación como Confama, Confenalco, y todas se juntan, y muchas empresas, para que exista esta entidad que le hace seguimiento a los indicadores de ciudad y de cada gobierno. Entonces siempre son indicadores que no es que yo los mide siempre... una entidad independiente como Medellín, como vamos, los resultados son buenos, los resultados son importantes para muchos avances de ciudad, nos plantea unos retos importantes en temas de salud, claro. Cada vez en temas de educación, porque la gente dice cada vez es más importante la educación, eso me gusta, es porque está cuando ya le preguntan a la gente cuáles ciudadanos. Son las prioridades para la gente ya siempre dice educación. Antes el tema de seguridad siempre era de los primeros y hoy está por allá de cuarto, de quinto. Eso quiere decir que hay un avance grande en temas de seguridad. En fin, hay buenos avances. Yo alcancé a hacer pues una intervención en ese momento para explicar el por qué la ciudad ha avanzado, cómo hemos venido tomando decisiones, cómo el presupuesto aprobado para el 2019, que también hay que decirlo, fue un presupuesto aprobado por 5.27 billones de pesos, va dirigido a las grandes necesidades que tiene la ciudad en todas estas áreas sociales y vamos avanzando, pero la ciudad va por buen camino, vamos para adelante, siempre hay cosas por mejorar, yo el primero que lo digo, pero vamos bien. Entonces, ¿cómo incide, alcalde, este análisis o estos resultados justamente en esas determinaciones, en las estrategias, en el presupuesto? Es muy importante, nosotros siempre lo analizamos con el equipo, concuerda mucho con una encuesta de calidad de vida que nosotros hacemos, inclusive con muchas más muestras de las que hace Medellín, cómo vamos, en muchos más hogares, concuerdan que esas son las prioridades de la gente en salud, en educación, en temas de empleo, y que en todos los temas hemos presentado mejorías importantes y que tenemos que seguir mejorando, y que la plata está llegando a donde es, que los recursos públicos están invirtiendo donde es, y eso es bueno porque sabemos que estos 3 años de gobierno que ya vamos terminando, pues hemos logrado impactar y mejorar la calidad de vida de la gente, pero que este año que falta que haya el remate, se consolidan todos los proyectos, está la plata para las obras, está la plata para lo social, bueno, la ciudad seguirá avanzando. Alcalde, usted ya nos va a presentar entonces el informe, pero yo quisiera saber cómo nos fue en empleo más o menos, porque es un tema que sigue cobrando mucha relevancia para las personas. Es un personas. Tema que depende mucho también de políticas macroeconómicas y a nivel nacional. ¿Cómo así? Explícame, pero hay muchos temas que dependen de decisiones nacionales. Decisiones nacionales, del tema de la dinámica de crecimiento del país, de crecimiento económico, las ciudades aportamos, pero es fundamental entender que desde Medellín venimos tomando las decisiones que nos corresponde como ciudad en temas, por ejemplo, de formalización, en temas de emprendimiento, de generación de empleo. En las zonas donde nos hemos concentrado en temas de emprendimiento, especialmente la zona nororiental, parte alta, la zona noroccidental, centrooriental, ya se ve marcado también en las encuestas cuando le pregunta a la gente. El tema de las obras físicas, la generación de empleo también ha sido muy importante. A través de la innovación, la ciencia y la tecnología, la ciudad viene avanzando. O sea, el tema de generación de empleo en Medellín de buena calidad es fundamental. Y ahí hay que hacer todavía mucho trabajo. Ahí hay una noticia que contamos en estos días y viene pues un anuncio importante para la ciudad. Creo que es uno de esos hitos de ciudad a lo largo de los años que va a ser fundamental, y es ya con el WEF, que es el Foro Económico Mundial, se definió que Medellín va a ser ese laboratorio para la cuarta revolución industrial para América Latina, alrededor de Ruta N. Eso lo vamos a anunciar en enero, ya en medio de la cumbre mundial de Davos, Suiza, que se reúnen pues todas estas personas a hablar de economía mundial. Y allá va a estar el profesor Klaus, que es el presidente del WEF, y vamos a anunciar el tema de que para Medellín viene ese centro, imagínate lo que significa. Bueno, oportunidades, trabajo y desarrollo bien para nuestra ciudad. Así bueno, es. Entonces, le damos paso entonces a este informe del alcalde Federico Gutiérrez, informe de calidad de vida Medellín, ¿cómo vamos? Yo sí quería, sobre todo, es darle las gracias y felicitar el trabajo que hace Medellín, ¿cómo vamos? Mire, para nosotros como administración municipal
es una herramienta muy importante y es una herramienta que complementa también las mediciones que nosotros hacemos. La encuesta de percepción ciudadana tiene diferentes metodologías de acuerdo a las diferentes instituciones. Esta es una que nosotros valoramos mucho, pero además tiene un carácter muy importante para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es una entidad independiente al gobierno, y que así lo ha hecho durante ya varios años y que es muy importante para nosotros. Y yo quiero destacar la presencia acá de todo nuestro equipo, porque lo que queremos es, justamente con las acciones que tenemos del plan de gobierno, con el trabajo articulado con el Consejo de Medellín, que acá nos acompaña el concejal Simón Molina, otros concejales, pues vemos cómo es importante cada vez centralizar los diferentes recursos en la ciudad de Medellín. Un plan de desarrollo que se viene ejecutando, donde justamente este tercer año y especialmente el cuarto año es en el que se consolidan específicamente las obras también y la oferta social. Es muy importante mostrar lo que viene sucediendo. Yo sí considero que hay unos retos todavía fundamentales. Lo que uno ve también es un cambio en términos de prioridades de la comunidad, lo cual es también muy importante. Cuando uno ve que la educación está ya siempre dentro de los tres primeros ítems que la gente considera que el alcalde o que el gobierno municipal debe invertir los recursos para mejorar la calidad de vida, ahí ya hay un cambio de chip en la sociedad y es entender que la educación es el camino. Yo es uno que resaltaría y que cada vez marca de manera más importante. Y así lo vimos reflejado también cuando empezamos nosotros a insistir en la importancia de que las comunidades entiendan en cada comuna y corregimiento la importancia también de la educación superior, no solo de las coberturas de buen comienzo, que se mira la satisfacción. Hoy tenemos unas coberturas históricas y de calidad en términos de 80.000 niños, niñas, entre los 0 y los 5 años. Justamente la semana entrante, Piedad, de la mano de ustedes, y entiendo que de la Fundación Éxito se va a hacer un informe de gestión sobre los aspectos de avance de la política pública de infancia en el tema de buen comienzo. Espero poder estar y nuestro equipo, y ahí hay avances muy importantes. Nosotros venimos siendo también acompañados por ProAntioquia y por una junta asesora que nos reunimos permanentemente, donde inclusive encontramos que luego de tantos años del programa no habían indicadores de impacto. Ya hay indicadores de impacto y ya este año se están diseñando y el año entrante queda listo el sistema de información que nos va a permitir medirlo de manera mucha más clara cada que nosotros vamos haciendo esta inversión. Repito, es una cobertura histórica por encima de los 80.000 y en términos de calidad también va mejorando. Pero cuando vemos el tema educativo, por ejemplo, hoy tenemos la deserción más baja en la historia de la ciudad. Nosotros la recibimos en 3.4 y ahí se nota también un impacto. Está en 2.9. Hay una reducción de 0.5% de puntos porcentuales y eso también es importante con un esfuerzo que se haga. Esa reducción de 0.5% son casi 6.000 alumnos que se habían salido a estudiar y que retornaron a las aulas. O sea, miren lo que implica disminuir cada punto porcentual. Entonces los esfuerzos deben seguir. Pero el objetivo de lo que quería relacionar frente al tema de educación es resaltar que va muy de la mano lo que dice ahí la comunidad frente a temas de percepción de la importancia educativa, porque el proyecto hoy más votado en presupuesto de participativo en todas las comunas y corregimientos es acceso a educación superior, becas. Y nosotros estamos generando hoy unas becas, vamos a superar las 32.000 entre las carreras, entre técnicas, tecnologías y carreras profesionales. Es una cifra histórica. El presupuesto de educación hoy es el presupuesto más alto de la ciudad, es superior al 32% y en los últimos años puede estar consolidado entre el 34-37%, y eso es muy importante también, y se muestra cómo podemos aumentar las coberturas. Cuando llegamos la cobertura era del 43% en general por toda la ciudad. Está en este momento, a final del año pasado estaba ya en 47%, y el objetivo nuestro es tener unas coberturas al 2019 en diciembre del 54%. Estamos hablando de 10 puntos porcentuales arriba, que implica
ejercicio, por supuesto, y un esfuerzo muy grande. Entonces, yo quiero resaltar eso, Piedad, Lina, doctor Gabriel, a todos los aliados de Medellín, cómo vamos a agradecerles. El tema de la salud, pese a los esfuerzos que se hacen en salud, sigue siendo un tema nacional, sigue siendo un tema de acceso al servicio con oportunidad y con calidad. Pero de todas formas, cuando nosotros hacemos la medición del sistema, vemos, por ejemplo, cómo sistemas como el SIGA ha logrado desaturar los servicios de urgencia en más de un 44%, cuando la meta era el 30%. Cómo acabar las filas en Metrosalud para las supuestas filas y fichos también ha aumentado en el tema de dignidad de la atención. Cómo aumentar los horarios de atención en Metrosalud, y ahí se ha hecho un gran trabajo de parte de Claudia, y lo tenemos que decir, es que cuando se miran los temas de percepción ciudadana, no solo son gestiones del gobierno, son gestiones entre todos los actores. Esto es un tema de ciudad, Lina, y esto es muy importante, Jaime, porque cuando ustedes ven por zonas, cuando se hablaba también en términos de desarrollo económico, cuando, por ejemplo, la comunidad dice, tengo más oportunidades de desarrollar un emprendimiento, miren que está directamente en las estrategias ligadas con Cámara de Comercio, con Alcaldía y con todas las entidades que tienen que ver con el tema. Eso es fundamental. Entonces, la alianza entre el sector público, el sector privado, las universidades y la sociedad ha sido fundamental en este proceso de ciudad, y es lo que yo destacaría también. No es solo una medición a gobierno, sino son aspectos de ciudad generales que incluyen acciones del sector público y del sector privado. Eso es muy importante. Y miren lo del sistema de transporte público. Hay un aumento en términos de percepción favorable, que es fabuloso decir que el metro se mantiene en unos estándares muy altos, pese inclusive a las dificultades que se tuvieron este año, Tomás, y eso es algo muy importante para el equipo. Y ahí es donde está la importancia de no solo de la satisfacción del uso, sino la confianza en una institución. Es cuando han existido problemas, es decir por qué, qué pasó y cómo se solucionaron. Y ahí existió una oportunidad también para el metro. Hay que felicitar a Tomás y a todo el equipo. Frente a EPM, los retos que tenemos en términos de cobertura de servicios públicos, que venimos aumentando. Nosotros, cuando veíamos el tema de satisfacción del tema del agua, que es fundamental en nuestra ciudad, pues cuando llegamos al gobierno habían 70.000 familias sin agua potable, casi el 10% de la población, y van a quedar conectadas antes de que terminemos 40.200 familias, y queda el plan de Unidos por el Agua avanzando, que además quiero contarles que ese plan va, no solo se ha llamado Unidos por el Agua, sino que queremos hacerle un gran homenaje a una persona que fue una de sus grandes obsesiones siempre, que era Héctor Abad Gómez, el agua potable en los barrios de la ciudad. Y es muy importante esos símbolos, y vamos a ir avanzando, y en términos de calidad va avanzando la cobertura, no solo en cobertura, sino en calidad. En Gaza hay un reto inmenso. Hoy lo que más piden las comunidades cuando llegamos a los diferentes barrios es la conexión a gas, aparte pues de la conexión al agua y a temas de acueducto, de alcantarillado. Entonces, cuando uno mira estas empresas que son patrimonio público, ahí hay una riqueza muy grande de la ciudad, no digo riqueza en términos financieros, sino de confianza. Y como una empresa como EPM, pese a las dificultades fuertes de este año con Hidroituango, pues se consolida como una empresa que sigue prestando servicios públicos de calidad, que vamos a la par solucionando el tema de Hidroituango, donde hay optimismo frente al futuro y lo que viene, y que inclusive los resultados financieros van a ser similares a los del año pasado. Las transferencias del municipio de Medellín prácticamente no se afectan para el año entrante, y la mejor noticia, para los años siguientes. Es más, puede aumentar inclusive las transferencias al municipio de Medellín, y ha sido una obsesión de la Junta Directiva en ese sentido. No es como garantizamos las transferencias nuestras para terminar el gobierno el año entrante, no. Es como garantizamos la sostenibilidad de transferencias financieras sin poner en riesgo la empresa hacia futuro. Una empresa que, pese a las dificultades, va a tener unas utilidades superiores a los 2 billones de pesos, y que va a significar unas transferencias importantes a la ciudad de Medellín. Yo quiero resaltar eso, quiero decir la importancia que tiene, de nuevo lo digo, el tema de la educación fundamental, el tema de la salud ya lo hablamos, el del transporte público, que se me había salido el tema, y era el tema de los buses.
Miren la importancia, el sistema de transporte público colectivo en la ciudad sigue teniendo un peso muy importante, pese a que tenemos el metro, pese a que tenemos Metro Plus, que tiene una muy buena calificación, Andrés, y eso es fundamental, y ahora sí que va a mejorar también cada vez más, porque ya estamos en el proceso de la adquisición de los 55 primeros buses 100% eléctricos, que estarán rodando por el sistema en agosto del año entrante. Vamos avanzando muy bien el proceso, será la flota más grande del país y una de las más grandes de América Latina en ese primer paso de avanzar en sistema de movilidad eléctrica para la ciudad y el corredor de la Avenida Oriental, que los costos están garantizados y aprobados por el Consejo ya, cercano a los 30 mil millones de pesos para el corredor exclusivo también de la Avenida Oriental. Ese sí que será un corredor verde, ya con el corredor verde de la Avenida Oriental, donde sustituimos todos los pisos duros por pisos blandos, 300. Miren el tema de cómo va marcando la percepción de la gente frente a acciones públicas y privadas. El tema de los árboles, el tema del arbolado urbano es muy importante. Cada vez hay más conciencia ambiental. Solo en el corredor, 308 árboles nuevos, 240 palmas nuevas, 96.000 especies menores que son plantas, y cómo volvió la vida al centro de la ciudad literalmente, con las mariposas monarcas, con los pájaros, con los loros, con todo. Eso es muy importante, y disminuir en 2 grados la temperatura en ese sector, que también es fundamental. Entonces, si uno mira, esas acciones son importantes, y las del sistema de transporte público colectivo. Lo que tú dices, Piedad, es una mirada que nosotros también, la tesis es que lo que ha contribuido a un aumento de 12 puntos porcentuales en la satisfacción son varias cosas. Primero, renovación de flota, que es fundamental para el usuario y es montarse en un buen bus. Segundo, ahí Tomás tiene la tarjeta cívica, quedaremos integrados al 100% en la tarjeta cívica y era una de las propuestas más importantes, y no solo para Medellín, sino para el área metropolitana, en términos de integración, y lo que significa esto también en integración al sistema, porque disminuyó costos para el usuario y también nos ayuda a generar oportunidades en el sistema. Entonces, renovación. Hoy vamos a una renovación, Humberto, ¿dónde está? Superior al 54% de renovación de buses y busetas altamente contaminantes, y se tiene que terminar el 2019 cercana al 70%. Y ahí hay una voluntad también y un trabajo en equipo con el sector privado, que son también quienes dedican al sistema de transporte público colectivo en la ciudad de Medellín, y ahí hay que hacer un reconocimiento. Carril solo bus, son más de 80 kilómetros de carril solo bus. Yo sé que eso genera a veces discusiones, pero ha disminuido en más de un 20% los tiempos de viaje gracias a esos carriles solo bus, y está medido. Gestión y control de flota. Toda la flota quedará y está siendo ya controlada con un centro de control, y por eso la innovación ya de los paraderos también inteligentes. Yo siempre lo decía, los paraderos eran templos a la publicidad. No había ni una sola información de ruta durante tantos años que los paraderos funcionaban. Hoy ya estamos en la instalación de toda la información de rutas en los paraderos, pero además interactiva, porque ya la mayoría de los paraderos se ve en cuánto tiempo va a llegar el siguiente bus de las diferentes rutas. Le dice ruta Buenos Aires, dependiendo del tema, en 1 minuto, en 2 minutos o en tantos segundos. Y la gente también a través de aplicativos lo va a poder hacer así. Entonces yo creo que hay unas acciones que sí muestran lo que tú dices, Piedad, que sí llevan a que exista confianza en el sistema. Y eso es muy importante. Y hay una lectura que de pronto pasaste un poco por alto, que creo que le podríamos hacer más fuerza entre todos, entre el sector público y privado, y es cuando se le pregunta a la gente si usted estaría dispuesto a cambiar de modo de transporte. La gente hoy, de donde no se baja definitivamente, es del metro, de Metro Plus, pero miren el tema del vehículo. Cada vez hay más gente dispuesta a bajarse del vehículo particular, en la medida que nosotros le ofrezcamos un mejor sistema de transporte. Entonces, fortalecer el metro, fortalecer el Metro Plus, fortalecer las bicicletas. Se ve también cómo el que se ha montado en bicicleta dice, yo no me bajo antes, me puedo subir al sistema de bicicletas. Nosotros recibimos con 39 kilómetros de ciclorruta. Vamos a entregar 80 más. O sea, en 15 años en Medellín, desde que empezaron a construir, se construyeron 39 kilómetros de ciclorruta en 5 años, en 15 años, en 5 periodos de gobierno.
Nosotros en un periodo de gobierno vamos a construir el doble y estamos construyendo el doble de lo que se construyó en 15 años, entendiendo que es un paso fundamental. Ciclorrutas de buena calidad, y esto va a ayudar a que el sistema y la gente aumente y se monten más. Y que ha mejorado también no solo el tema de infraestructura, sino cultura ciudadana, que es lo más importante. La gente no solo no se monta la bicicleta porque le dé miedo porque no hay el carril exclusivo, no, le da miedo de los carros, le da miedo de los buses. Y este trabajo, Lina, de Ciudadanos Cuenta con Voz, viene dando resultados en sus 5 primeros meses. Y es un tema de ciudad que debe continuar. Cuando uno mira el tema porcentualmente en términos de convivencia con los vecinos, era lo que queríamos lograr y cada vez es más importante. Entonces, ese tema tiene que avanzar, el tema de cultura ciudadana, el tema de respeto por el otro, y vamos a mejorar mucho más. Todas las instituciones en general, el INDER, el tema de las comisarías de familia adquiere una relevancia fundamental, y a ese se le podría hacer un análisis también aparte. El tema del restablecimiento de derechos de nuestros niños, de nuestras mujeres, es muy importante, y por eso hoy no hay un solo proceso estancado en las comisarías de familia. El primer año pasamos de un presupuesto que era de 700 millones a 17 mil millones para fortalecer las comisarías de familia, y eso ha sido fundamental, especialmente en todo lo que tenemos contra violencia intrafamiliar, que sigue marcando muy duro. Pero una reflexión final es que definitivamente sí hemos avanzado mucho como ciudad, pero que sí tenemos que ser muy autocríticos, y para eso son también estos espacios donde hay un informe que es objetivo, que es un informe de una entidad independiente al gobierno, contratado con una firma encuestadora independiente a la entidad, al gobierno, y que lo que muestra es lo que siente la gente en la calle. Que hay avances, sí los hay. Que hay necesidades, todas. Y van a seguir existiendo, pero tenemos que seguir trabajando. Que los recursos han venido llegando a donde es, han venido llegando. Que el trabajo articulado con el Consejo ha sido fundamental, también se demuestra. Una relación de independencia con el Consejo, donde ellos hacen control político y nosotros gobernamos. Y eso es fundamental también. Pero yo diría lo siguiente: cuando uno ve las cifras de violencia intrafamiliar, cuando uno ve que 34% de las mujeres de nuestra ciudad estuvo y declara haber estado expuesta a algún fenómeno de violencia o de agresión en el año, eso es una cifra dramática. Y eso que la encuesta no se le pregunta a los niños. Si le preguntábamos a nuestros niños si ha sido víctima de agresión, ¿qué pueden responder nuestros niños? Seguramente la cifra también es dramática. Un solo niño agredido, una sola mujer agredida, es una tragedia. Y la reflexión es la siguiente: ¿por qué las zonas de Medellín, donde más hemos invertido recursos en los últimos 15 años, no estoy hablando de estos 3 años de gobierno, estoy hablando de ciudad, siguen siendo las zonas donde hay más violencia? Siguen siendo las zonas donde más violencia hay contra nuestros niños, contra nuestras mujeres. Y lo que necesita Medellín es un cambio cultural, y creo que este es el gran llamado que nosotros estamos haciendo también. No es solo transformarnos físicamente, la ciudad se está transformando físicamente. El 81% de la ciudadanía se siente orgullosa de la ciudad, y gran parte de eso es por los avances de todos los gobiernos. Y yo lo que considero es que Medellín ha tenido buenos gobiernos. Aclaro que evalúo de nosotros para atrás, yo no me evalúo, nosotros nos evaluarán. Y creo que cada alcalde ha hecho lo que le corresponde, y siempre la gente podrá dar su mirada sobre qué le gusta y qué no le gusta. Pero la ciudad ha podido avanzar. Pero siento yo que hemos avanzado últimamente, y es muy importante entender esto. Medellín ha avanzado mucho en lo físico, pero necesitamos avanzar como sociedad. El problema hoy no es que si se hacen o los metrocables se van a seguir haciendo, los proyectos urbanos integrales se van a seguir haciendo, el mejoramiento de las vías se va a seguir haciendo, los mejoramientos barriales, mejoramientos de vivienda, se entregan viviendas nuevas, se hacen mejoramientos de vivienda, pero ¿de qué sirve tener vivienda nueva o tener mejoramientos de vivienda y dejarla espectacular si lo que pasa dentro del hogar es terrible? Esa es una reflexión que tenemos que hacer nosotros como ciudad. Margarita, mi esposa, viene haciendo un trabajo que yo se lo quiero agradecer a ella, a su equipo, y es poner en el centro del debate público la importancia de la familia.
la importancia de la familia, la importancia también de nuestras mujeres, del respeto por nuestros niños, de la lucha contra el maltrato, contra el abuso sexual infantil, que es dramático también en nuestra ciudad. Y yo considero que podemos seguir avanzando, pero la transformación tiene que ser como sociedad. Medellín va a seguir teniendo recursos, cada vez va a tener más recursos inclusive para seguir haciendo las obras de infraestructura que requiere, para fortalecer los sistemas de transporte. Pues necesitamos hacer un llamado a la ciudadanía en general, de que nos respetemos, de que nos cuidemos, de que respetemos a nuestros niños, a nuestras mujeres. Y un tema que es fundamental y es la lucha decidida en contra de las estructuras criminales. Es un tema en el cual vamos a seguir siempre mostrando qué ha pasado, mostrando la realidad que esa es, que todavía hay dificultades, pero hemos avanzado. Pero cómo se puede hacer el análisis histórico, desde que existe Medellín, cómo vamos, y ya el tema de seguridad dentro de lo que se llama agenda de ciudad, lo que llama agenda de ciudad ya no aparece dentro de las tres primeras prioridades de la comunidad. Sigue siendo importante, pero la gente ha seguido entendiendo que hoy, por encima del tema de seguridad, gracias a los esfuerzos que han hecho, están por encima salud, empleo y educación. Y eso es muy importante también. Y para reflexionar sobre algo final, es el medio ambiente. El medio ambiente. La agenda cambió. A partir del 2016, de marzo a abril del 2016, la agenda ciudadana cambió. Por eso cada vez más gente está dispuesta a bajarse del vehículo. Por eso cada vez más gente está dispuesta a caminar, a montar en bicicleta o a utilizar el transporte público. Por eso cada vez más gente lleva menos bolsas plásticas desde los supermercados. No solo porque haya una medida impositiva, sino porque yo considero que hay conciencia cuando se le pregunta a la gente. Por eso cada vez la gente valora el tema de los espacios verdes, y por eso cada vez más gente es consciente en decir que uno de los grandes retos que tiene nuestra ciudad es en términos de calidad del aire, y eso es fundamental. Nosotros podemos, todos los que estamos acá y los que están afuera, tener muchas discusiones de todo tipo y diferencias políticas, religiosas, muchas diferencias podremos llegar a tener. Pero hay un tema en común que tenemos entre todos, y es el aire que respiramos. Y nos tenemos que poner de acuerdo en esas acciones que vienen dando resultados. Y por eso el Pacto por la Calidad del Aire viene dando ya resultados. Las mediciones de las estaciones son fundamentales, lo que vienen mostrando. Hoy tenemos el mejor diésel y uno de los mejores de América Latina, gracias a los esfuerzos que se hicieron desde Ecopetrol, gracias al trabajo con el procurador, con el consejo. Y hoy tenemos el mejor diésel, que no solo va a servir a Medellín, sino a todo el país. ¿Cómo Ecopetrol se le decía que tenía que mejorar el diésel? Y en una reunión que tuvimos en su momento con el presidente de Ecopetrol, y él reunió a sus técnicos, y el año pasado nos decían que era imposible, que ya no se podía. Y el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, arrancó un proceso realmente de entender que era una necesidad no solo para Medellín y para el país. Y pasamos de tener un diésel de entre 40 y 50 partes por millón de azufre a tener un diésel hoy entre los 12 y 14 partes por millón de azufre. Y ese mismo diésel va a llegar al país. Un diésel que tuvo que salir de la refinería de Cartagena, mandarlo por buque hasta Santa Marta y tirarlo por el tubo hasta Medellín. Ecopetrol se tuvo que transformar, y tuvo que transformar su visión de acuerdo a una realidad que tuvimos en Medellín, y que no es propia de Medellín, es propia de todos los países y de todas las ciudades. Lo que pasa es que aquí la hicimos visible. Lo que pasa es que acá esa información no era pública. Aquí ya habían existido crisis ambientales en el 2014, en el 2015, y no se le comunicaron a la ciudadanía. Las cifras eran estrictamente secretas para el director del área metropolitana y para el alcalde de la ciudad de Medellín. Lo primero que hicimos en marzo, cuando las 8 estaciones de monitoreo marcan en rojo, fue pedir que las cifras fueran públicas, y a partir de ese momento crear aplicaciones como la del CIATA, en la cual en tiempo real cualquier ciudadano, al mismo tiempo que el alcalde, el director del área, puede ver cómo están las estaciones de monitoreo. Eso se llama transparencia en la información. Y es muy importante, ¿para qué? Para generar también confianza. Y pasamos de 8 estaciones de medición a 21 estaciones de medición. En el país hay en total 40 estaciones de medición.
solo en Medellín y los municipios del área metropolitana existe más de la mitad de las estaciones de todo el país. O sea, es porque volvimos el tema público, porque se volvió agenda pública. Y yo lo que quiero es agradecerle al sector privado, que también se ha venido vinculando y han venido tomando decisiones en sus empresas, la ANDI, a través de sistemas de producción más limpia. Vemos con Fenalco, Sergio, Ignacio, todo ese trabajo que se ha hecho con diferentes entidades. Como la semana pasada, antepasada, estábamos con Josefina en TCC y ponían ya a rodar la primera flota de carros distribuidores 100% eléctricos ya solo en Medellín. Eso es un cambio de chip y eso es muy importante para poder seguir avanzando. Yo les agradezco mucho. Me da pena pues haberme extendido, no estaba ni programada la presentación, pero yo sí quiero pedir a ti y a todo el equipo de Medellín cómo vamos, a todos los aliados de Medellín cómo vamos, darle las gracias. Yo recuerdo, además con mucho cariño y respeto, porque cuando yo era concejal en esa época fue que nació también casualmente el programa de Medellín cómo vamos, que juntaban todas las entidades privadas, universidades, entidades privadas, Cámara de Comercio, muchas de las que están acá, y cajas de compensación para generar esa idea que ya existía en el país. Y esto ha sido fundamental para nosotros y va a ser fundamental para cada gobierno. Esto es un gran insumo para tomar decisiones frente a futuro de ciudad. Yo les agradezco a todos y ya nosotros esperaremos tener la oportunidad también ya el año entrante, cuando se muestre el informe de calidad de vida, poder estar haciendo ya la exposición de cada uno de los puntos en los que debemos seguir avanzando. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias. Muy bien, y llegamos entonces a esta parte final de Federico Cuenta con Vos, y yo no lo quiero dejar ir, alcalde, sin hablar de dos eventos importantes que se dieron en la ciudad: el récord Guinness de Downhill y también Siete Cerros, que fue una fiesta. Bueno, a ver, pues Nati, que estuvo espectacular. La Comuna 13 se lució. Se lució, sí, señor. Espectacular, la gente gozó, es lo que yo digo. En Comuna 13 pasan cosas maravillosas. San Javier, no hay sino gente buena. Alcalde. Se hizo la pista más larga de Downhill, vinieron los mejores competidores de Downhill del mundo. Sí. Apoyamos ese proyecto, les dijimos, véngase para Medellín. Eso le ha dado la vuelta al mundo y mira cómo todos estos deportistas salían volados por todas las rampas. Muy y interno. Se quedaron unos escenarios espectaculares, sí, para la ciudad. Además ganó el Guinness récord por ser la pista más larga del mundo de downhill. Y una de las más exigentes también, no, lo decían de los deportistas. Mejores. Entonces eso fue fundamental. Y también tuvimos un evento deportivo como Siete Cerros, Siete que Cerros. Ya es característico. Sí. Y felicitaciones también a todos los participantes. Bueno, no, Medellín se vive en cosas maravillosas, cultura, deporte. Y el mensaje final ya para despedirnos es... llegó esta Navidad, vamos a cuidarnos mucho más, vamos a cuidar a nuestros niños, vamos a cuidarnos entre todos. Acuerden que hay que cambiar esa pólvora mejor por actividades culturales, por musiquita, y eso es lo que estamos por haciendo. Por baile, alcalde, ¿cierto? Bueno, disfrutar las cosas como se deben. Bueno, muchísimas gracias. Alcalde, que le rinda mucho. Sabemos que su agenda es muy apretada, pero bueno, por muchas una gracias. Ciudad que vale la pena. Muchas gracias, Nati, un abrazo pues para todos y ya nos seguimos viendo el próximo martes. Vamos a hacer dentro del programa y unas horas más, vamos a hacer el informe de gestión del año. Va a estar todo el equipo de gobierno, o sea que ahí invitamos a toda la gente de Medellín para que esté conectada a través de Telemedellín y vamos a hablar tema por tema y mostrando los avances y los retos que tenemos para el año entrante. También el día de mañana va a haber rendición de cuentas, de presupuesto participativo con todas las secretarías para que ustedes conozcan todos esos recursos en que están bien invertidos. Nos vemos entonces también el próximo martes en otro capítulo de Federico Cuenta con Nos vemos. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, Nati, gracias. Gracias por todo.